pasa, ¿eh? Que de repente es como, he visto, y de repente sales y es como, no he visto nada. Que era el nuevo coche este que vola. ¿El cuál? El Hammer volador ese. Hay un Hammer que vuela ahora. Sí. Qué guapo. Lo que hace la tecnología. Eso sí que creo que vienen para acá. O algunos, imagino. No sé. ¿O no? Oye, por cierto, ¿tú tienes el número del ruso? No. Mierda. Es que, o sea, el ruso tiene mi número, pero yo no tengo el suyo. ¿Y por qué no se lo pediste? Porque pensaba que lo tenía, pero...
Pero el último día me llamó y porque cojo todas las llamadas, que si no. ¿Copia? Sí que puedo ir a buscarlo, ¿Qué pasó? visitarlo. No sé, Richard me dijo que al parecer Para tuve que un tenga accidente y su número. desperté y ahora tengo una cosa metálica. Tu hermano te cortó el brazo nomás. Vale, bueno, ya sabemos lo que pasó. Vale. Vale. Simón. No No sé, estoy bastante mareado por la anestesia. Le corto el brazo. Simón. Claro, pareciera que fuera mi brazo real. Pues bueno, prepárate. ¿Para qué? A ver, te vas a directo. Te cortan un Se mes y te sentirá bajan. raro, pero vale. No, no me voy a autodelatar. Le voy a mandar un WhatsApp al Rastas. Pero ¿quién le puede contar el brazo a su hermano y por qué? Oye, cada uno hace lo que quiere, cada uno con sus fetiches, yo qué sé. Le apetecía. O sea que si a mí me apetece cortarte una pierna, te la corto ahí bien. No, hombre, no va a poder ser, no. Ah, pesado. Pero tampoco se ha quejado mucho, ¿eh? Le ha Pues dicho. se la han vuelto a poner. Si no tuviese, no sé, se quejaría yo creo. Bueno, claro, le han puesto una prótesis. Ah, me quedé, se la habían puesto tal vez como. No sé. Bueno, a ver, por lo poco que sé yo del cuerpo humano, no es tan fácil como arrancar un tejido y volverlo a unir de la misma manera. Ya, pero ahora hay nanotecnología, yo qué sé. Ya, pero bueno, la carne es la carne. Y no la lío. No, la mesa es como tu compañero. Son buena influencia esta gente. ¿Te sigo? Algún día se enterará de que Simón. los estamos escuchando. Espero que no. Espero que no. Vale. Buenas. ¿Qué pacho? ¿Qué ¿Todo bien? ¿Cómo pasó? estás? Buenas, buenas. Sí. ¿Dónde estás? Yo en la ¿Estás para tienda dónde? ahora mismo. ¿En la tienda? Ahí vamos para Ajá. incluso. Venga. Simón. Okay. Okay, viene para acá. Lo he escuchado. Hostia, sí que suena el puto teléfono, ¿no? Sí, porque he escuchado. ¿Dónde están? Hostia, pues Se le reconoce el timbre de voz desde aquí. me gustaría bajarlo un poco, tío. Creo que puedes. Pues, Y así le pides el número al ruso. sí. Y de ruso, tu número. Llega. Y ya está. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Vale. Sí. Voy a hacer una cosita, un segundito. Vale, por si Ya acaso. vuelvo. Ahora vuelvo, un segundito. Vale. Venid por aquí. A ver, coméntanos. Os explico.
Yo tengo aquí encima, ¿vale? Maravillosamente, 20 tarjetitas, maravillosas. ¿Sabéis lo que son, verdad? No le digo, jefe, yo no le digo. Vale, este es el trato. Son 10 azules y 10 amarillas. 2.500 por cada una. Vosotros os lleváis 50.000 ahora mismo. ¿Y el tema que hablo rastas? ¿Eh? ¿El tema que hablo rastas? El tema que hablo rastas... aprendiz. Ah, vale. Y el tema del aprendiz, tengo que hablar con mi primo, que se le da bien eso. Porque eso lo tenéis que hablar por desgracia con él, porque le he intentado convencer un poco. Es lo más probable es que os salga un poquito caro, pero ya lo convenceré yo de que sea magia para novatos, que aprenda bien. ¿Sabes a lo que me quiero referir? O sea, que no sea una clase básica, sea a lo mejor unas horitas decentes para que aprenda. Y eso él me dijo alrededor de los 90 y los 100. No sé si se refería de dinero. ¿Quién quiere aprender? Necesito. Por saber. Oh. El otro pendejo. Claro, por eso digo, en plan, sí. Porque no sé exactamente, yo no controlo mucho de programación. No sé si se puede explicar a un grupo amplio rápidamente o... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, está bien. Así que eso lo... Creo que se va a despertar... Voy a ver si no está despierto ya. Es para Morsi, jefe. Sí, pero... Ya, si nos metemos uno de los dos a hacerlo... Ah, pero si está despierto. Se llama a él, se llama a nosotros. También. Vale, un segundito que este hombre está despierto. Alec, ¿dónde andas? En el Easy Sport. Bueno, estoy fuera. Pásate por mi tienda. Voy. Venga, aquí te espero. Llámame cuando eso, que tengo la puerta cerrada. A los 100.000 se los tiro ya, literalmente. Sí, sí, no, por eso... Pues, pero negociamos. Hombre, 100.000 así como tal, vamos a ver si podemos bajarle un poco el precio. Intentarlo. Porque está un poquito caro. Vosotros tirarle, lo dudo mucho, estaba en el ISIS. Ah, bueno, sí, de hecho puede ser. ¿Estaba en el? Está abierto. Yo ya sabía. Ali. Dime, ¿qué pasa? Vale. Tira para la OPI. Voy para allá. Hola, ruso, guapetón. Buen día. No, que estaba aquí gestionando el tema de la tarjeta de crédito, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Y aparte lo tuyo. Necesitan que una persona aprenda sobre el tema de programación, hackeo y demás. Sí. Precios. A ver. Barato no es. Pero eso es una persona... Vale, ¿en cuánto estáis dispuestos a pagar? 50.000. ¿50.000? ¿Mm? Sabemos que tiene más. Ahora mismo, en blanco. A mí me da igual, blanco, negro. 60.000. Es bastante dinero lo que estamos hablando. Simón, no es poco. Con lo que se puede hacer también es bastante. Sí, pero... Y también cuesta, ¿tú piensas eso? Ahí está, también cuesta 60.000 en limpio. ¿Tienes ahora mismo 60.000 en limpio? 60.000 en limpio, estamos hablando de 60.000 en limpio. Segundito. En limpio. Sí, si quieres en negro, pues bueno, se te ofrece lo mismo si quieres, pero a ver, vas a perder tú. Prefiero el limpio. Por cierto, que te voy a decir, métete en radio cuando eso y me vas diciendo, ¿vale? Buenas. Hasta luego. Hasta la puerta. Y si viene algún cliente, me avisas, sales, que te haga el este y se lo das. ¿Va? Si quieres me pongo de servicio solo para esto y ya está. Pues me harías un favorazo, la verdad. Se calle en un momento. Sí, un segundito. No
Vale, un segundito, gente, un segundito. Vale. En ponte de servicio. Tenía que ir con mucha por el. No lo llevas encima. Ya me he ido. Empleados. Sí, pendejos de confianza, ya saben todo lo que se hace. Sí, no, pero de todos modos, empleados. Que te calles, que te estoy halagando. Se te ha abierto la válvula de gas, hace un momento. A ver, yo el equipo lo tengo en el maletero. Yo que lo tengo aquí en el apartamento, aquí. Es aquí, justo aquí. Ahí. Vale, chao, pues voy a por él mientras yo lo cojo el maletero. Vale. Pues Cerro, ve dando las tarjetitas y en cuanto terminemos esta clase sí. Express, tiramos uno tuyo también. Dame 10 a mí. 10 ¿Alguna vez te dijeron que, vale. que tu primo se parece a Michael Jackson? Mira, me han dicho desde Chucky, pero Michael Jackson la verdad es que nunca. Vale. 50 has dicho, ¿no? Sí, 50. Vale, ¿queréis? Te lo puedo dar en limpio perfectamente. Pues ya está. Pues danos limpio, 25 para el 25 mil. Vale, ¿queréis 5 y 5 o 10 y 10? 10 y 10. Vale, pues a ti te han tocado las amarillas. No, a él. ¿A él? Las amarillas son para mí, no, las amarillas tengo yo. Simón, para mí las azules. Si es que justo tenemos ya otras 10 tarjetas esperando. Por eso, no, para no mezclar. Tenemos otras 10 azules y amarilla. Vale. Buena reputación por eso. Es que es lo que pasa cuando, es lo que pasa cuando me ganan una buena reputación. Hostia, yo ya no sé a quién le he dado las tarjetas, entonces, ¿he dado bien las tarjetas o no? A mí, sí, me has dado bien. Sí, también. Pues me voy a guardar en el maletero. Vale, vale. Me rayo. Pues toma a ti. Las azules. Quiero buscar 20 más. ¿Y tendré el dinero directamente en el banco? No, bueno, pues lo saco. Lo saco de aquí cuando eso y ya está. Sí, lo saco de aquí y ya toma por culo. ¿Y tú para qué vas a usar esto? El contenido, ¿lo vendes? ¿Lo usas? ¿No te hace falta toda esta mierda, Terro? Favores, dejémoslo como favores. ¿Para qué? Dejémoslo en favores. Vale. ¿A qué? ¿Cuándo lo quieres? Ah, coño, vale, pues a ver, si lo podéis hacer hoy, me hacéis un favor. Hoy ni de coña. O mañana, pasado, ¿cuándo más o menos lo podéis tener? Para mañana lo tenemos hecho. No nos apresuremos. Más tardar pasado. Vale. Para mañana lo tenemos más o menos. Y si no, hasta para mañana, para mañana, para pasado, a la tarde, a la hora después del momento, de las 7 de la tarde. Sí, no sería mucho problema tampoco entonces. O sea, yo estoy siempre a la misma hora, ya lo sabéis. Es que como te digo, ahora mismo estamos siendo muy llamados por todos lados. Ya, no, imagino. Y estamos únicamente dos tíos, así que me hace falta empezar a coger gente. Imagino. Aparte que de vosotros sí que me fío, ¿sabes? Claro, no te preocupes. Yo trabajo con gente de confianza y la gente conmigo. Así que os dejo los 25 para cada uno limpio. Listo, nos ahorras tener que lavarlo. Pues ya, por eso. A ver, es que 50 en sucio, en verdad, ¿en cuánto se quedan? 30, realmente. Más o menos. Hostia puta. Pero eso es porque no he buscado un buen tío. Encontró un tío para limpiar lo que era el bait que pedía el 50%. Y eso pasase. Puedo preguntar a la gente. Y a lo mejor os puedo conseguir algo decente. Mira, a ver, si es que yo en su momento escuché a alguien que lo cambiaba por el 22%. Por eso te digo. No, pero justamente el 22% es muy poco. Pero es que ellos, es como te digo, ellos no es que no tienen, no hace esfuerzo a lavar el dinero, ¿me entiendes? Es que, a ver, el dinero negro sirve para comprar armas. Entonces, necesitan dinero negro. Hay gente que lo blanquea ellos mismos con su propio dinero y hay borrachos. ¿Tú te apuntas? ¿Me entiendes? A los borrachos de afuera. Sí. Sí. Entonces, claro. Ahí está. El borracho afuera es el del 50%, creo. Pero es como te digo, eso es pasarse mucho. Hostia, es que la mitad de todo el dinero es una movida.
no podemos aceptar el 50% porque es que entonces no nos salen las cuentas. No. No. Lomo